Explico qué estamos haciendo. Bueno, primero hay que llegar más temprano y estamos leyendo este texto. Es una conversación de Debbie y Rita y contestando estas preguntas, ¿vale? Eso estamos haciendo ahorita y en un momento más vamos a hacer el juego de Kahoot. Entonces, vaya contestando esto y ahorita regreso. Este texto de Debbie y de Rita lo vamos a escuchar para quienes no lo leyeron y vamos a contestar las preguntas. Bueno, más bien pido que en el chat me pongan del 1 al 5 respuestas, ¿sale? Si no ponen ninguna respuesta del 1 al 5, sigo con lo que tengo planeado y ya luego buscan las respuestas en otra parte. Ahí va. Read. A. Hey, Debbie, are you going to play tennis later? Hi, Rita. No, I'm not. What's wrong? Are you okay? No, something terrible happened. Oh, tell me, and maybe I can help you out. Okay, well, I had my cell phone here with me a few minutes ago, and now it's not here. Oh, no. Do you think someone stole it? I'm not sure what happened. It was right here in my bag, and now it's not. What am I going to do? It was brand new. Don't worry about that. Maybe it's somewhere around here. We can look for it now. What if we don't find it? I'm not going to get another one. I can't afford to. Siguiente parte, aquí está. Come on, not all cell phones are expensive. We can go to that new electronics store tomorrow and get one. But first let's look for it, okay? Okay, you look over there and I'm going to look here. Hey girls, what are you doing? We're looking for Deb's cell phone. We think someone took it. Oh, girls, I feel really silly now, but I have the phone. You do? Why did you take it? I'm really sorry, Debbie.
I needed to make a quick phone call, and I didn't have my phone with me. It's all right. Please just ask me next time, okay? Please. Okay, entonces, espero sus respuestas ahí en el chat. Las preguntas las tienen ahí en su libro. Si no hay respuestas, bueno, seguimos con la clase. Y esto lo pueden consultar en la grabación de esta misma clase de hace un año. Es un poquito diferente la explicación probablemente, ¿sí? Pero el libro es el mismo. Entonces, espero un poquito. Si no, le seguimos. No. Bueno. Entonces, vamos a jugar el de Kahoot. Acá está. Y ahorita les pongo la clave en la pantalla. Denme un momentito. Ahí está. Vayan entrando a kahoot.it. Y ahorita aparece en la pantalla el código 9686198. Anoten el nombre que les da ¿cómo se llama? Que les da la página de Kahoot, porque ese es el que tienen que escribir en la actividad 1, ¿sí? En la actividad 1 tienen que escribir ese nombre. Copio el código. Copiamos y pegamos aquí, por si no lo ven en la pantalla. Ahí está. 9686198. Vayan entrando. Tuki, 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 tuki. 3 minutitos, muchachos, para entrar. Si no, también le seguimos. Y pues bueno, ya ahí tendrían pérdida de esta actividad. Ah, bueno, ahí van entrando. Bien. Ok. Mr. Panda. Anoten el nombre que les da ¿cómo se llama? La pantalla ahí, ¿sí? Bien, pues vamos a iniciar. Quitamos esto de acá, el chat. Vamos a pasar lista aquí de los que están. Pum, ya pasamos lista, perfecto. Y guardamos la lista. Listo, ahí está. Vamos a iniciar. Son 10 preguntas, 20 segundos. Vamos a ver cómo nos va. Choose the sentence that expresses a promise. ¿Cuál de estos 3 enunciados expresa una promesa? Lo vamos a ver más adelante. Estas preguntas son de todo lo que vamos a ver en esta unidad. Si las sabemos contestar bien, si no, no hay problema. Una promesa la hacemos con el futuro simple, con will. I will do the dishes next Saturday. Tienes el deseo de hacerlo. Will. Willing. Next. Esa puede ser, pudo ser de Tim Marín de Doping Web. Esta es un enunciado de presente progresivo con futuro. Aquí la dificultad va a ser encontrar la forma correcta de expresar el present progressive. Ya lo vimos. La dificultad sería saber que el sujeto I tiene que ir con am y luego having. I am having. I am have, no. ¿Sale? Y I are having, tampoco. Next. Número 3. Similar al anterior, present progressive. ¿Cómo hago un enunciado en present progressive? Sujeto y eso, el
Ver el ing correctamente. Muy bien, muy bien. Next. Número 4 de 10. Choose the sentence that expresses a plan. Los planes se expresan con lo que vamos a ver el día de hoy. Con lo que inicié la clase, con la explicación que les inicié, esa es la forma de futuro que nos expresa un plan. I am going to fix the car this weekend. Uh-huh. El I will fix es un deseo. Acuérdense, es un deseo, entre otras cosas que vamos a ver. Aquí utilicen la forma correcta del will, ¿sí? No lleva ing el verbo, es will al principio y el verbo no lleva ninguna terminación. Will Barney go to the party? Ajá. No es goes y going tampoco. Bien. Next. 6 de 10. Jessica and I. Present progressive. ¿Cómo hago un enunciado para Jessica and I en present progressive? Jessica and I. Ninguna es, ¿eh? Ahorita que estoy viendo la respuesta, ninguna es. Pongan la azulita. Ah, no, la roja es la buena. Ok, perdón, yo me equivoqué. No puede ser Jessica and I is painting. Ahorita la corrijo. Es Jessica and I are painting. El teacher se equivocó. Ahí disculpe usted. Es Jessica and I are painting. Perdón, 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 perdón. Luego, Marcus. Predicción de futuro. No estará aquí mañana. Usamos will, pero es negativo. Marcos no estará aquí mañana. Ok. Marcus won't being. Ah, también está mal esa. Ah, qué mal. Qué mal, qué mal, teacher. A ver. Es won't be. Pues, ¿qué me pasó con este ejercicio, hombre? A ver, primero el de Jessica and I, que está mal. Vamos a corregirlo. Jessica and I. Jessica and I, Jessica and I. Aquí está. Que debe ser Jessica and I are painting. Are painting. Y esta es won't be. Won't be. Es el de Marcus. Marcus won't be. Perdón, muchachos. No se enojen. Won't be. Won't be. Uh-huh. ¿Qué sería la verdecita? Won't be sería la correcta. Uh-huh. Bueno, ok, listo. Siguiente. Hagan de cuenta que la tienen bien. 8 de 10. Si esas dos las contestaron bien, vayan sumando y saquen su calificación, ¿verdad? Dice, Alex, rayita, visit her cousin from Texas next year. Alex is going to, tiene el plan de visitar, is going to visit, ajá, is going to visit. Con el is going to, el verbo no cambia. Ajá, el verbo queda exactamente igual. Is going to visit. Bien, penúltima. Dice, choose the sentence that expresses an on-the-spot decision. Algo que en el instante decides. Que en el momento no es un plan. Ajá. No es un plan, no es algo que va a estar pasando con progresivo. Esto se decide con will. I will close the door. Pum. Se oye mucho ruido. I will close the door. Entra mucho frío. I will close the door. Uh-huh. Entonces, con eso se hace las on the spot. On the spot es en el instante. 10 de 10. Vamos a ver cómo les va. I think Daniel... Tengo la predicción. Las predicciones se hacen con futuro simple. Se hacen con will. ¿Mm?
La azul no es. Definitivamente no es. La azul no es. Y will no lleva ningún cambio con el verbo. Will become, correcto. Will becomes, no. No se preocupen si ahorita les fue no muy bien. Ajá. 4 de 10. Si las dos que me equivoqué las contestaste bien, tienes 6 de 10. Igual aquí, 6 de 10 más otras dos, ¿verdad? 6 de 10 más otras dos, si las contestaste bien, esas otras. Correcto. Anoten ese nombre. Silver Dog es el que van a poner en la actividad número 1. Ajá. Mystery Panda, Dandy Shark. Uh-huh. Cada quien pone el suyo. Y, pues, ahí está. Tenemos 5 preguntas que no fueron contestadas por error del teacher, ¿va? Bueno, esta no, la de la promesa. Pero esa de Marcus, yo me equivoqué. Y la de Jessica, yo me equivoqué. Los que algunos de Team Marine le atinaron y pues sacaron bien, pero estaba mal la pregunta. Ajá, entonces ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, vamos con su libro nuevamente y con el going to. Les voy a pedir que ahí en el chat vayan, vamos a ir armando enunciados con going to. Ajá. Primero, necesito un sujeto. Elíjanse 3 sujetos. Yo voy a poner un ejemplo ahorita de qué es lo que quiero que escriban en el chat. Hugo, mi primer sujeto. Simon and I es el segundo sujeto. The cat. Hugo and Simon es mi tercer sujeto. Entonces, tiene que elegir 3 sujetos, 4 sujetos, y uno de esos sujetos eres tú. ¿Mm? Voy a poner el último sujeto que voy a poner soy yo. Ajá. Entonces, vas a expresar en cada uno de esos una cosa a futuro. Bueno, si yo veo el texto que tengo aquí, el cuadrito, perdón, dice: I am going to travel, you are going to travel, he's going to travel. Entonces, yo quiero que con el sujeto que ustedes elijan, primero, en afirmativo, me pongan cuál es el plan, ¿sí? Y tienen que agregarle una time expression. Entonces, vamos primero a ver en afirmativo, decía, ¿verdad? Sería: Hugo is going to buy a new computer this month. Okay. Simon and I are going to study together tonight. The cat, Hugo, and Simon are going to go to the movies next Saturday. Ahí tengo los enunciados. Tengo Hugo. Ah, me faltó yo, perdón. I am going to visit my mom next. My mother by December. Ahí está. Ok. Todos estos enunciados se componen de 3 cosas. Uh-huh. Sujeto. La expresión going to correspondiente con su verbo y un complemento. Uh-huh. Es decir, el is going to y el verbo es toda una estructura que tenemos que entender. ¿Sí? Entonces, ahí está el ejemplo. En su libro, en la página 24, tenemos un poquito de vocabulario. Ahorita lo voy a explicar. Primero quiero que me hagan estos enunciados. ¿Sí? Entonces, ahí cada quien vaya poniendo los enunciados. Vaya poniendo
Son cuatro enunciados, perdón. Primero, un sujeto que tenga que tener is. Un sujeto que tenga que tener are y que te incluyas tú. Un sujeto que tenga are, pero que no te incluyas tú. Y un sujeto que seas tú. Uh-huh. Voy a poner otro grupo de enunciados con el vocabulario que tenemos aquí. Uh-huh. Nervous. Sam. Sam is having an exam. Sam is going to have an exam tomorrow. He's nervous. Ahí está. Sam is going to have an exam tomorrow. He's nervous. Aquí dice Sandy, no importa el nombre. Furious. Your mom is going to be... Bueno, your mom, no. Your aunt. Your aunt is going to be home late. Tidy up or she will be furious. Furious. Ajá. Aquí estoy combinando dos futuros con el will. Sí. Your aunt is going to be home late. En vez de late, chin, me equivoqué. Debe ser soon. Voy a corregir. Your aunt is going to be home soon. Tidy up or she will be furious. ¿Qué diferencia hay con ese, con el late y con el soon? Late es tarde y soon es pronto. Tu tía va a llegar pronto. Recoge o ella estará muy furiosa. Uh-huh. Or she will be furious. I am going to do the dishes. No, déjame pensar. I'm going to get a good grade. To get a good grade in English. Or my parents will be disappointed, decepcionados. Voy a sacar una buena calificación. Ese es mi plan, ¿va? I am going to get a good grade in English or my parents will be disappointed. Estoy esperando sus enunciados, muchachos. Aparte de que estoy poniendo estos. Y finalmente, embarrassed. Hector is going to behave. Se va a comportar, se va a poner tranquilito. Hector is going to behave. A ver, déjenme pensar. Ese está difícil. El de embarrassed. Voy a poner en negativo. Siguiendo ese que está aquí. I am not going to kiss my son in front of all his friends. I am not going to kiss my son in front of his friends. ¿Cómo le pongo? Bueno, I don't want him to be embarrassed. Ajá. Uh-huh. Ahí está. No, creo que no. Se apagó. Entonces, ahí están varios ejemplos con el vocabulario y yo sigo esperando sus enunciados, muchachos. Voy a poner otros más sencillitos. Uh-huh.
uno con is. Tony is going to... ¿Cuál es el plan del Tony? A ver. Tony is going to do his homework. Do his homework this afternoon. Ahí está. Tony is going to do his homework this afternoon. Uno con are. Y que esté incluido yo. My dog and I are going to go for a walk tomorrow. Ahí está. My dog and I are going to go for a walk tomorrow. Luego otro que tenga are, pero que no esté yo incluido. Lenny and Simon are going to take the bus to school this week. Ay, nada más así. Lenny and Simon are going to take the bus to school this week. Ese es su plan. Esta semana ellos van a tomar el autobús. Y finalmente yo, solito, I am going to do the laundry this weekend. Ajá. Entonces ahí están mis planes. El going to es para expresar planes. Entonces, los espero, muchachos. Los espero. Tu. O de plano dejaron prendido el Google Meet. Ándele. Ok, vamos a ver. Azucena is going on a trip. A ver, espérame. Azucena is going on a trip this year. Is going on a trip this year. Póngale mayúscula a Azucena. Póngale punto al final. Y no estoy seguro de que esté correcto el enunciado. A ver, vamos a ver. Azucena is going on a trip. Ajá, falta el verbo. Ok, con el is going on a trip this year, está incompleto, le falta el verbo. Azucena is going to go on a trip this year. Así sí me gusta, déjase lo corrijo. Azucena is going to go on a trip this year. Azucena is going to go on a trip this year. ¿Sí? Luego, I'm going to sing in the plaza on the weekend. ¿Sí? I'm going to sing on the plaza. In the plaza. Sería más bien on the plaza. Or at the plaza, más bien. At the plaza. No es in ni es on. Sería at the plaza. Uh-huh. Se la corrijo. I am going to sing at the plaza on the weekend. Ajá, correcto. The dog is going to walk in the park this month. Mm-hmm. He's going to walk in the park this month. Correcto. Recuerden, es con el is, con el am y con el are. Ya me pusieron con is, ya me pusieron con am y falta que me pongan con are. Bueno, creo que si alguien puso con R, no. Mm-mm. Falta con R. Con R y de dos maneras. Una en la que estén incluidos ustedes de metiches y otra en la que no estén incluidos de metiches. ¿Vale? Emmanuel dice, Manuel and I are going to play Warzone tonight. Mm-hmm. Ahí, Warzone, me imagino que es el nombre del juego, iría con mayúscula. Alberto and I are going to buy a new shoes tomorrow. Se la corrijo, Víctor. Fíjese. Alberto and I. Va bien. Are going to buy. Correcto. Si vas a decir que vas a comprar nuevos zapatos, puedes decir un nuevo par de zapatos. A new pair of shoes tomorrow. Así sí me gusta.
Lupita is going to play the guitar in the school. ¿Sí? Lupita is going to play the guitar in the school. Correcto. Uh-huh. Alberto and I are going to buy a new pair of shoes tomorrow. Yo les sugiero que los vayan escribiendo estos enunciados, sobre todo los que ya están corregidos, ¿verdad? Para que vayamos viendo cómo está la estructura. Del vocabulario, de los ejemplos que les puse ahí, tengo nervous, que es nervioso, el ejemplo que yo les puse. ¿Cuál de estos puede estar nervioso? ¿Quién es Sandy que está así como nerviosa? Ahí está, como que algo va a pasar, ¿verdad? Hugh was fierce when his friend lost his DVD. Este es Hugh, está furioso. George was disappointed because he failed the exam. Se decepcionó. Víctor dice, I'm going to play guitar next Saturday. Pequeños detalles, se la corrijo. I'm, está muy bien. Going to play, perfecto. I'm going to play the guitar next is Saturday con mayúscula. Saturday. Y está perfecto. I'm going to play the guitar next Saturday. I'm going to play guitar next Saturday. Le faltaría el the. Uh-huh. Y finalmente esta chica que está aquí, embarrassed. Entonces, de encuentro al vocabulario, nervous, muy parecido al español, nervioso. Furious, muy parecido al español, furioso. Disappointed, no está tan parecido al español, decepcionado o decepcionada. Y embarrassed es avergonzado, no es embarazado, avergonzado. Uh-huh. Bien. Si ya hicieron los enunciados que les pedí, ustedes solitos van viendo qué les falta. Ajá. Ahora hay que hacerlos en negativo, ¿sí? Voy a poner en negativo los mismos que yo puse al principio. Uh-huh. Para poner los negativos es muy sencillo. Voy a poner en mayúscula lo que le agregué a los enunciados originales que yo puse para ponerlos en negativo. Uh-huh. Ahí están. Uh-huh. Entonces, estos enunciados que yo puse ahorita en el chat son los mismos que puse más arriba en el chat, pero ya son negativos. ¿Qué le hice? Nada más le agregué not. Hugo is not going to buy a new computer this month. Simon and I are not going to study together tonight. The cat Hugo and Simon are not going to go to the movies next Saturday. I am not going to visit my mother by December. Hmm? I am not going to play the guitar next Saturday. Correcto. The dog isn't going to walk in the park this month. Mm-hmm. Entonces, el negativo de esta expresión es muy sencillo. Es nada más ponerle not. Ahora, ¿pueden encontrarla como contracción? Claro que sí. Voy a ponérselas como contracción. Estos negativos que yo puse, los voy a poner con contracción. Ahí va. Entonces, Hugo is not, quedaría Hugo isn't. Uh-huh. Simon and I are not, quedaría aren't. Hugo, the cat, Simon and I, etcétera, sería aren't, es la misma, aren't. Uh-huh. Y el I'm not, no vamos a decir amant, no existe, hay gente que lo usa, pero no, por ahorita no. Uh-huh. I'm not, uh-huh, para el negativo del I'm. ¿Sí? El amant, repito, no me lo usen, porfa. Ahí está. Uh-huh. I'm not going to sing at the plaza on the weekend. Alberto and I aren't going to buy a new pair of shoes tomorrow. Le faltó una E ahí en shoes. Uh-huh. Y nada más. Y básicamente es eso. Vamos a hacer el ejercicio del libro. Uh-huh. Ah, me faltan las preguntas, perdón. Ahora, las preguntas. Vamos a hacer estas preguntas. Las preguntas. Uh-huh. Las preguntas.
el verb to be va al inicio, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer estas mismas que yo tengo, las vamos a hacer preguntas. Ojo, ¿sí? Tengan mucho cuidado con las preguntas, porque luego nada más le ponen el signo de interrogación y ya me lo ponen como pregunta. No, 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 no. Entonces, vamos a ver. Voy a poner estas mismas que yo tengo, estas de Hugo, etcétera, con pregunta. Uh-huh. Is Hugo going to buy a new computer this month? Question mark. Are Simon... Aquí fíjense que voy a cambiar en la de Simon. Voy a hacer un pequeño cambio. Lo voy a poner en mayúscula para que lo noten. Uh-huh. Is the cat, Hugo and Simon going to go to the movies tonight? Uh-huh. Is the cat... ok. A ver, creo que aquí me equivoqué. Déjame ver. Sí. Ok. All right. Are you? Uh-huh. Cuando el sujeto soy yo, sí podría preguntarme a mí mismo, ¿verdad? Am I going to visit my mother by December? Gramaticalmente está correcto, pero como dice Isis, son preguntas retóricas. Uh-huh. Am I going to visit my mother by December? Sí existen, sí es correcto. No está en el nivel de este libro, por lo cual hice un pequeño cambio. En vez de poner am I, puse are you, como si alguien me estuviera preguntando a mí, ¿sale? Are you going to visit your... perdón, y aquí está mal esta. Sería, are you going to visit your mother by December? Ahí corríjanle, esa está mal. Es, are you going to visit your mother by December? Uh-huh. Luego, la otra es, are Simon and you going to study together tonight? Entonces, sí, sí puedo preguntarme a mí mismo. Mí mismo, am I, ¿verdad? Sí se puede, no se excluye, uh-huh. Pero es una pregunta retórica. Entonces, pongan ahí sus preguntas, muchachos, ya para terminar. Uh-huh. Y este ejercicio que está aquí se lo llevan de tarea. Es una tarea que no hay que tomarle fotos ahorita para subirlo a la plataforma. Estas fotos se van a tomar al final del bloque cuando tengan que subir todo el trabajo hecho. Y las vamos a revisar al inicio de la siguiente sesión, ¿sí? Entonces, dice, am I going to play the guitar next Saturday? Está bien. Is the dog going to walk in the park this month? Pregunta, muy bien. Are Alberto and I going to buy a new pair of shoes tomorrow? Uh-huh. Entonces, ahí es en el de, are Alberto and I going to buy a new pair of shoes tomorrow? Tomen en cuenta que es una pregunta retórica, porque preguntarme a mí mismo o a nosotros mismos es algo no inexistente, pero sí tiene que entenderse esa parte. Uh-huh. No creo que vengan ese tipo de enunciados, no vienen en el libro, pero para que los conozcan. Am I going to sing at the plaza on the weekend? Uh-huh. Si me pregunto a mí mismo, am I going to sing at the plaza on the weekend? Yes, I will. Well, yes, I am. Is Lupita going to play the guitar? Uh-huh. Correcto. Is Lupita going to play the guitar? Correcto, correcto. Sí, ¿qué más, qué más, qué más? Pasamos lista una vez más. Ahí está. Y vamos al chat. Ok. ¿Ya nada más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno. Me se ve la cola de la perra. ¿Qué pasó? Ok. Uh-huh. Bueno.
Entonces, recuerden, pues este de la lectura lo tienen que ver en la grabación de los del año pasado. Ni modo, no me lo contestaron. Pueden contestarlo ahí mismo en el libro o poner una hojita. Esta de pronunciación lo vamos a ver la siguiente sesión cuando hagamos el repaso de esto. Aquí tengo un cuadro que no está en su libro. Tiene el affirmative, tiene el negative, tiene questions y las short answers. Entonces, ahorita estuvimos haciendo ejercicios de esto. Hagan el del libro. Nos vemos la siguiente sesión. Vamos a copiar todo este chat que estuvo muy interesante. Debe haber una forma fácil de copiarlo. Ok. Sale pues. Nos vemos. Muchachos, cuídense. Hasta luego. Nos vemos, profe. Bye.